con el auspicio de IST, especialistas en prevención. VTR, vívelo hoy. Presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Te quiero grande, te quiero nuestro. Te quiero amigo, te quiero en serio. Te quiero amplio, te quiero cierto. Te quiero cerca, te quiero nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto. Futuro en calma, cara limpia y mirada clara. Te quiero así, te quiero así, te quiero así. Es hora de noticias en Quinta Visión, su señal local, su voz local acá en la región de Valparaíso. Soy Carlos Jara, les saludo, les invito a quedarse como siempre en nuestra sintonía para conocer el trabajo de los periodistas de nuestro departamento de prensa y adelantarle además que vamos a conversar aquí en el estudio con Carolina Morales Navarro, directora regional de la JUNGI. Y a propósito de, bueno, no solo los chicos y chicas de básica, media y los universitarios han ingresado este año 2018 ya en marzo a clases, sino que también ha habido el inicio de año escolar parvulario. De ellos estaremos conversando, de novedades, de inauguraciones, de nuevos jardines infantiles, entre otras cosas. Quédese con nosotros entonces, volvemos inmediatamente tras los títulos. La PDI detuvo a dos ciudadanos colombianos imputados por homicidio de guardia de seguridad en polideportivo de Forestal. Detuvieron a cuatro gendarmes en Quillota por tráfico de drogas al interior del centro penitenciario de Valparaíso. Temporada de descuentos en Quilpué Centro se denomina campaña implementada por comerciantes de Calle Blanco. Vamos entonces con el detalle de las noticias. Dos ciudadanos colombianos fueron detenidos en condición de imputados por el homicidio de guardias de seguridad al interior del complejo polideportivo de Forestal. Mientras se movilizaban en la rampa de un camión, entre la cuarta y tercera región, efectivos de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso lograron dar con el paradero de los dos hombres que aparecen como implicados en la muerte de un guardia de seguridad de 54 años de edad, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado la mañana del lunes 5 de marzo en un canal ubicado al interior del polideportivo de Forestal en Viña del Mar. Los imputados de nacionalidad colombiana fueron identificados con las iniciales JERG, de 22 años, y JJNS, de 27 años de edad, y detenidos mientras se dirigían al norte del país para escapar al extranjero. El equipo de investigadores que se encontraba realizando diligencias ya en la localidad, tanto de Serena como en Copiapó, logran detectar la presencia de estos sujetos en la parte trasera del vehículo en el que se movilizaban, donde por supuesto motivó a que se efectuara un control de identidad y posteriormente la ubicación y detención de estos ciudadanos colombianos. De acuerdo a lo explicado por el oficial de la PDI, se investiga como móvil del homicidio el robo por parte de estos detenidos que habían ingresado al país hace unos días por un paso no habilitado. Tenemos la tesis que estas personas ingresaron por paso no habilitado a Chile en su oportunidad con la finalidad, junto a otros compatriotas de su nacionalidad, de visitar un partido, un importante partido, una convocatoria que existía en la ciudad de Santiago. Posteriormente ellos se trasladaron a la ciudad de Viña del Mar, donde en definitiva realizaron diferentes actividades como con la finalidad de conseguir dinero. Sin embargo, estas dos personas con el afán, ¿cierto?, de obtener algo de dinero, cometieron el delito de robo, en donde la víctima opuso resistencia, quien finalmente
se obtuvieron los resultados que todos lastimosamente tenemos en conocimiento. Tras ser detenidos y trasladados hasta Viña del Mar, los imputados, uno de los cuales presenta una detención el día 1 de marzo por robo con intimidación, fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes, mientras se sigue investigando el porqué del forcejeo con el guardia que resultó muerto. Cuatro gendarmes de dotación del Centro Penitenciario de Valparaíso fueron detenidos en Quillota por el delito de tráfico de drogas al interior del penal porteño. Veamos y escuchemos lo señalado por Víctor Ávila León, fiscal de la Unidad Regional Antinarcóticos de la Fiscalía Regional de Valparaíso. Bueno, la Unidad Regional Antinarcóticos, en la constante preocupación de desbaratar diversas organizaciones criminales, tomó conocimiento de que unos funcionarios de gendarmería que cumplen funciones en el complejo penitenciario de Valparaíso se estaban dedicando al tráfico de droga, particularmente ingresando la droga para comercializarla en la población interna. Es en ese contexto que se solicitaron en su oportunidad interceptaciones de teléfono, se realizaron una serie de diligencias como seguimiento y otros de análisis de investigativo, y que permitió el día de ayer, en horas de la noche, detener a uno de los funcionarios, y en ese contexto además solicitar órdenes de entrega y registro en otros tres funcionarios que teníamos la sospecha, los cuales resultaron con diligencias positivas, toda vez que en cada uno de los domicilios y conforme al mérito de la investigación se encontró tanto marihuana como cocaína. ¿Por qué surge esta investigación? Bueno, es un hecho que es conocido públicamente, que dentro de los recintos penitenciarios hay ingresos de droga. A partir de ahí nuestra función es determinar cómo ocurre. Y en ese contexto logramos establecer que esto estaría siendo realizado por algunos funcionarios. Con campaña de descuentos de comerciantes de barrio comercial de Quilpué, se busca atraer preferencia de consumidores en diversos negocios. Hace 3 años, un programa llamado Barrios Comerciales de Cercotec eligió a 60 sectores que necesitaban ayuda para reactivar su comercio local. En la región fueron 4 los barrios elegidos, entre ellos este, el barrio de Calle Blanco en la comuna de Quilpué. Hoy, tras un buen tiempo de trabajo, lograron agruparse en una asociación gremial que tiene a 25 comerciantes activamente participando en sus actividades y medidas que beneficien la consagración de este sector como un barrio comercial más en Quilpué. Lo más difícil fue construir capital social, que los comerciantes, los locatarios, se conocieran entre ellos, tuvieran confianza y empezaran a desarrollar un proyecto futuro comercial. Así como es como ya hemos desarrollado actividades de animación comercial, se formó una agrupación funcional con carácter comercial, de tal manera que están en la senda correcta y ya tenemos una inversión desde el Estado y con algún cofinanciamiento superior a los 200 millones. Hemos querido lograr como un nuevo objetivo dentro de todo lo que se llama el comercio, que es lograr que los comerciantes tengan identidad, sepan la historia de su barrio, sepan, digamos, qué le pasa al vecino, qué pasa con el de al lado, y la verdad que eso ha logrado que podamos tener mejoras tanto de infraestructura, de mejoras tanto de seguridad, que es un tema importante para nosotros, y también de hermosamiento del barrio, que también la gente lo agradece y los clientes cada vez están más fidelizados. A nadie se ha obligado a participar. Los comerciantes que son parte hoy de la asociación es porque comprendieron que esta unión solo traería beneficios para sus negocios. Hoy están en vías de un proceso de dinamización que busca atraer nuevos clientes. En materia de seguridad lograron adjudicarse un proyecto que en corto tiempo instalará en el polígono del sector 11 cámaras. Sumado a ello, han ejecutado iniciativas como hermoseamientos, pinturas de fachadas y pizarras publicitarias. Como me lo decía la directiva de Calle Blanco, venir a comprar en blanco está todo resuelto. Puede estar la diversidad, así que invitar a la gente a venir a comprar en este sector, este barrio comercial, que a medida que vaya pasando el tiempo va a ir mejorando también su infraestructura, sus veredas, su iluminación. De hecho, ya hay una implementación de cámaras que son por los propios comerciantes. Entre sus iniciativas hoy están estas cuponeras, las que permitirán conseguir a sus clientes descuentos y regalos en las tiendas que forman parte de la asociación y que se dedican al rubro de la pastelería, panadería, servicio técnico, repuesto automotriz, pintura, plásticos, almuerzos, confites y más. Hicimos una cuponera de descuento que la gente la va a obtener en las distintas partes de la comuna, donde van a haber distintos puntos de información. Se van a regalar gratis estas cuponeras y ellos, al momento de comprar en el barrio, se les va a timbrar en los distintos locales adheridos. Y con eso, una vez que junten un timbre de, o sea, una cuponera de 6 timbres, van a poder tener, no sé, obsequios, descuentos, en los distintos comercios que están asociados a este grupo comercial.
Este logo será una de las pistas para saber qué local de Calle Blanco se suma a esta campaña de descuentos que estará vigente entre este 7 hasta el próximo 16 de marzo. Jornada en que los comerciantes finalizarán las ofertas con un show preparado para sus clientes. A las 16 horas, en Blanco con Chorrillo, este 16 de marzo, se presentará la Sonora del Sol y el mismo Tuga. Los avances en salud, educación y recurso hídrico marcaron la última cuenta que rindió el intendente regional Gabriel Aldonay antes de dejar el cargo este 11 de marzo. Por alrededor de una hora y media se extendió la entrega de la cuenta pública del intendente regional Gabriel Aldonay, una de las últimas actividades oficiales que la máxima autoridad regional debe realizar ante políticos y personeros de diversas instituciones y servicios gubernamentales. Tengo la sensación de que el mensaje que hemos transmitido en el sentido de que la región tiene una gran potencialidad y que tiene que pensar con mayor perspectiva su desarrollo, ha ido, por lo menos los comentarios que yo he escuchado de alcaldes, aquí mismo, ¿no?, de distintos dirigentes empresariales, de las propias universidades, yo creo que se abrió espacio a una posibilidad de ese tipo, ¿no? Y bueno, estas ideas y estas cosas dependen mucho de lo que siga, ¿no? Y yo espero que en ese sentido el nuevo intendente continúe por ese camino. Entre los puntos más destacados está el fortalecimiento de la educación parvularia por medio de la construcción de establecimientos educacionales, así como los avances en las fases de desarrollo de los hospitales de Marga Marga, Biprovincial de Quillota Petorca, San Antonio y Casablanca. Vamos a contar con 50 nuevos jardines infantiles, 6.000 familias van a tener cupos nuevos en esto, y yo creo que eso es un gran aporte. Los 4 hospitales que van a mejorar sustantivamente la infraestructura hospitalaria de la región. Trabajo que fue posible gracias a la labor conjunta entre las instituciones gubernamentales y el Consejo Regional, que año a año destina más de 60.000 millones de pesos a proyectos de infraestructura vial, salud, educación, vivienda, patrimonio, entre otros. Aquí se ha hecho un paseo desde la costa hasta la cordillera, desde la problemática del clima hasta el desarrollo portuario. Entonces, creo que es una tarea bastante bien cumplida, de la que yo me siento parte, digamos, dentro como presidente del Consejo Regional en la parte económica y en lo que hemos apoyado proyectos novedosos. Creo que deja un muy buen punto de partida a la próxima administración. Una cuenta completa, la verdad que él ha tenido un sello en este gobierno regional de estos 4 años, enmarcado en algunas realizaciones dentro de las posibilidades de nuestra región, de nuestros fondos en la región, como también una proyección. Yo valoraría bastante lo que se ha avanzado con estudios, con temas de la movilidad. Tareas pendientes quedaron en temas como la administración del recurso hídrico, que el año 2014 redujo empleos y exportaciones en el sector agrícola, para lo que se rehabilitaron tranques y se mantienen en desarrollo distintos proyectos de embalses. Caso similar es el de los campamentos, problemática viva en la región que esta gestión redujo en 33, dando solución habitacional para miles de familias. Uno siempre piensa que es posible, pero hay que estar en el lugar y en el puesto de la autoridad regional y entender que por mucho que uno quiera impulsar de determinadas iniciativas, es difícil el poder abordarla cuando cuesta mucho, ¿no es cierto?, involucrar a las personas para que ello se produzca. Así que, por tanto, yo quiero reconocer y valorar el esfuerzo del intendente. Siempre uno va a quedar con cosas pendientes, es normal. Querremos el hospital de la provincia de Marga Marga, hablando ya como provincia, pero querremos seguramente que se logre luego la posibilidad de tener un velódromo en la quinta región. Lo único que es importante en este tema es que se pueda trabajar todos remando para el mismo lado. La próxima administración tendrá la misión de continuar con proyectos emblemáticos que quedaron pendientes para la región, como el transporte y la movilidad, a fin de fortalecer estos puntos y darle solución a aquellas problemáticas que siguen presentes en la zona. Sí, a propósito de las palabras del alcalde de Villa Alemana, José Sabat, velódromo que él quiere que quede en su comuna, claro. Bien, con importantes iniciativas que buscan potenciar la calidad de educación, se inició el año escolar precisamente en la ciudad de Los Molinos.
Con una ceremonia realizada este miércoles, se dio inicio al año escolar 2018 en la comuna de Villa Alemana, colocando énfasis en los nuevos adelantos con que contarán los 14 establecimientos educacionales de administración municipal en los ámbitos curriculares de vida sana y de infraestructura. Con mucha alegría hoy día hemos inaugurado el año escolar en Villa Alemana, y digo con alegría porque está la satisfacción del deber cumplido. Tal cual lo dije, la palabra imposible no existe en nuestra ciudad de Villa Alemana. Y hoy día los profesores se sienten y se ven, y yo así lo percibo, están comprometidos con la educación pública. Como dijo el alcalde, acá la educación pública se le respeta. Es una comuna ordenada, muy preocupada de los estudiantes básicamente, y con todos los que conforman la educación, porque como también lo dije, la educación la hacemos todos, y aquí se nota. Este 2018 se fortalecerá de manera especial una campaña para el consumo de comida saludable en establecimientos municipales. Bien, porque también está muy rica y dan jugos buenos y esas cosas. Bueno, tener comida saludable porque así no solo nos podemos fortalecer, podemos correr más rápido, crecemos más alto. Yo creo que está bien porque eso es lo mejor que nos pueden dar a nosotros. Un desafío que se asume con la mayor responsabilidad, con la idea de fomentar los buenos hábitos al interior del hogar y el colegio. Será un año en que vamos a movilizar los actuales indicadores de calidad, y uno de ellos es hábito de vida saludable. Por lo tanto, vamos a potenciar todo lo que sea actividad física a través del deporte y también desde el arte. También vamos a potenciar tener todos los espacios de encuentro en nuestras escuelas con comida saludable. Y segundo, obviamente, visibilizar todas las mejoras en infraestructuras que ayudarán a que los niños y las niñas tengan mejores condiciones. Queremos hacer una alimentación saludable que sea entretenida para los niños, que esté enfocada en harta fibra y que sea llamativa, tanto en colores como en aspecto. En la ocasión se destacaron entre los cambios diversas medidas de apoyo para el aprendizaje, el mejoramiento en infraestructura y tecnología y un servicio de acercamiento con 8 buses para facilitar la movilización de los alumnos al interior de la ciudad. Ya estamos con Carolina Morales, directora regional de Junji, y para primero saludarla. Directora, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, Carlos, por la invitación. No, al contrario, gracias por acompañarnos hoy, además contarnos... En realidad la mayoría de los chicos y chicas quiere volver al colegio. Las vacaciones de pronto se hacen muy largas. ¿Pasa lo mismo con los párvulos? Sí, mira, nosotros igual tenemos diversos casos, por decirlo así. Nosotros también tenemos la alternativa de jardín de verano. Ya para muchas familias que de repente se ven un poco complicadas durante la época estival, donde poder dejar a sus hijos, obviamente por el tema más bien vinculado al tema laboral. Pero por lo general nosotros, que es lo que aconsejamos como institución, que al igual que las personas adultas, los niños y las niñas también necesitan descansar. Entonces, en realidad, este periodo de febrero también es bastante bueno, que para los niños que puedan descansar, para las familias y también, naturalmente, para las funcionarias. Los nuevos comenzaron el 5. El 5 de marzo. Y el 7, todos. Exactamente, nosotros el lunes 5 de marzo iniciamos el año parvulario acá en la región de Valparaíso. Llegaron una gran cantidad de párvulos nuevos a nuestros jardines infantiles. Y el día 7 de marzo, o el día de hoy, se incorporaron también gran cantidad de los párvulos que ya llevan años con nosotros. ¿Y por qué sucede esto? Porque tiene que existir un periodo de adaptación para los nuevos párvulos y lactantes que ingresan a los jardines infantiles. En este periodo de adaptación los padres pueden participar, para que también sea un tema menos traumático y un poco más cercano y ameno para los mismos niños. Bueno, hay metas ambiciosas que el gobierno de la presidenta Bachelet, que ya está en su epílogo, ¿no es cierto?, está terminando, se colocó, y muchas de ellas se fueron cumpliendo, particularmente en la educación parvularia, la inauguración de jardines infantiles. El intendente, a propósito de la cuenta, señalaba 6.000 nuevas matrículas o vacantes, 3.500 son de Junji. 3.500, efectivamente, como dices tú, es de Junji. La diferencia la suma la Fundación Integra. Esta meta presidencial que impulsó la presidenta Michelle Bachelet en el año 2014 fue de la mano con estas dos instituciones, Junji e Integra. Nosotros acá, específicamente en Junji, cuando termine el periodo de la presidenta, vamos a contar con 50 nuevos jardines
jardines infantiles, en diversos procesos, digamos, algunos ya están inaugurados, otros a puerta de inaugurar y otros en proceso de construcción. Y eso va a equivaler a 3.500 nuevos cupos, ¿ya? Incorporando también dos jardines emblemáticos que tuvimos complicaciones. Uno fue el jardín infantil en el Cerro Las Cañas, Ardillita, que ayer tuvimos la visita de la presidenta Michelle Bachelet, una visita inspectiva con los vecinos. ¿Cuál es la condición de la Ardillita? El Ardillita es un jardín que se quemó el año 2014 en el gran incendio que hubo en Valparaíso. En ese entonces nosotros atendíamos 96 niños y niñas y reconstruimos este jardín a través de esta meta presidencial, incorporando otra sala cuna más. Por ende, cuando abramos este jardín a la comunidad, vamos a poder atender a 116 niños y niñas ahí del sector Las Cañas. Una consulta, directora, ¿y las profesionales? Todo el equipo educativo que estaba en ese entonces en Ardillita, el año 2014, es el equipo que de nuevo se vuelve, en el fondo, vuelve a ingresar a esta unidad educativa, desde su directora, las educadoras técnicas y también las auxiliares de servicio. Y el otro es el Sandalito de Juan Fernández. Exactamente, el otro es el Jardín Infantil Sandalito, ese sufrió el año 2010 a raíz del terremoto tsunami que tuvimos en las costas y lamentablemente, bueno, estuvo mucho tiempo parado este proyecto. Y nosotros lo reconstruimos durante esta administración y este jardín infantil va a atender a 68 niños y niñas, una sala cuna, dos niveles medio. Este jardín abre las puertas a la comunidad el lunes 12 de marzo, también con la misma modalidad, primero los párvulos nuevos y después obviamente los párvulos antiguos. Así que de verdad que la comunidad está muy contenta por ello. Lo he dicho en más de alguna oportunidad y tenemos imágenes ahí a la vista que hacen de estas nuevas infraestructuras, de estos establecimientos, una envidia para muchos y muchas. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de entrada, los requisitos para poder ser parte de la matrícula? Mira, nosotros el año pasado, en noviembre, empezamos el proceso de inscripción, el cual terminó el 15 de enero del año 2018. Posterior a ello, viene el proceso de matrícula. Ya cuando una persona, madre o padre, o bien tía, abuelo, etcétera, está interesada que su hijo o hija vaya a un jardín de la Junji, tiene que dirigirse al jardín más cercano, comunicarse con la directora del jardín, tiene que llevar la cédula de identidad, el certificado de nacimiento del párvulo, el porcentaje de registro social de hogares y también el certificado del consultorio para empezar el proceso de inscripción, porque ahí nosotros tenemos una plataforma, se cruzan las variables y nos da en qué criterio de priorización quedó este niño o niña para el ingreso al jardín infantil. En pocas palabras, porque ya se nos acabó el tiempo de la entrevista, ¿cómo les cambia la vida a los padres el hecho de poder no tener a sus niños con guardadoras o guardadores? Aquí están aprendiendo, están en un proceso de enseñanza-aprendizaje. A ver, yo creo que aquí hay dos cosas importantes. No olvidar que la Junji es una entidad rectora de educación parvularia y que entrega educación parvularia. Ya aquí los niños y niñas se educan, ya desde los 3 meses hasta los 4 años. Naturalmente, esto es una ayuda súper importante para los padres porque pueden dejar a sus hijos en un espacio educativo seguro y ellos pueden estudiar y trabajar. Pero la importancia radica, según todos los científicos y neurocientistas, de que ellos tienen que ir en estos primeros 3 años de vida donde se desarrollan todos estos circuitos neuronales que en el fondo forman a este niño o niña. Sí, es verdad. Ese otro acento está puesto en los niños. Si bien es cierto, es una gran ayuda a los padres porque les permite poder desarrollarse en lo laboral. Hay naturalmente un cambio en las condiciones de cada una de las niñas y niñas. Directora, entendemos que ha sido muy exitoso el proceso reciente para la Junji. Le felicitamos. Muchas gracias. Bueno, un gran saludo a todas y a todos quienes realizan labores. Muchas gracias a ustedes por la invitación también. Al contrario, gracias. Carolina Morales Navarro, directora regional de la Junji, ha estado con ustedes aquí en la entrevista en estudio. Seguimos con más noticias. Agrupación Respaldo Ciudadano presentó una acción judicial con el fin que se investiguen a fondo una serie de irregularidades al interior del municipio de Valparaíso que han sido hechas públicas en los últimos días. Frente a diversas denuncias al interior de la Municipalidad de Valparaíso, la agrupación Respaldo Ciudadano decidió presentar este miércoles 7 de marzo una acción judicial en el Tribunal de Garantía Porteño en contra de quienes resulten responsables por estas situaciones, eventuales hechos que tienen relación con supuestos actos de corrupción, favores políticos y cohecho por parte de funcionarios ligados a fiscalización municipal.
el evento del inspector municipal en relación a las máquinas de habilidad y destreza. En segundo lugar, las licitaciones relacionadas con este funcionario a honorarios del Departamento de Eventos Municipales. En segundo lugar, la filtración de piezas de algunos sumarios administrativos que se han señalado en algunos lugares que se han producido desde la Secretaría Municipal. Y en tercer lugar, las grabaciones ilegales de conversaciones privadas, además del delito de amenazas que va vinculado con este sistema de coimas que supuestamente habría. Que esto se acompaña con otros hechos de corrupción que se han denunciado y que van en la línea de efectivamente de favores políticos, de malversación de caudales y que efectivamente incurren en delitos de cohecho, amenaza y una serie de otros hechos más que buscamos que se esclarezca. Hechos que involucrarían a varios funcionarios de esta municipalidad, especialmente a trabajador del área de eventos, quien supuestamente estaría vinculado a la empresa productora contratada. Nosotros necesitamos que el Ministerio Público, único órgano de rango constitucional que tiene las atribuciones para investigar los hechos que revisten el carácter de delito, pueda investigar la relación que tiene este trabajador honorario con la empresa que se ha adjudicado estas licitaciones, que son por mucho dinero. Todo funcionario público, en este caso no está excluido el alcalde, ni siquiera el resto de los funcionarios, tiene la obligación, si se enfrenta a un delito, de realizar la denuncia. Y eso efectivamente no ha ocurrido, no vemos mala fe en ello, pero sí queremos colaborar. Y por lo mismo estamos pidiendo que la justicia actúe. Con esta querella se busca que el Ministerio Público investigue estas denuncias y se cite a declarar a funcionarios municipales para confirmar o descartar definitivamente estas irregularidades. Bien, vamos a seguir con hablando de educación, esta vez de Limache, puesto que con el mejoramiento de la infraestructura en los 10 establecimientos de administración municipal comenzó también el año escolar 2018 en la ciudad. El inicio del año escolar 2018 en la comuna de Limache tuvo un significado especial, ya que los alumnos dependientes de la educación municipal regresaron a clase con diversas mejoras en sus establecimientos educacionales, como ocurrió en la escuela Limachito. Una inversión municipal que mejora la infraestructura de los establecimientos educacionales municipales de Limache, que fue superior a los 600 millones de pesos. Hay una inversión muy importante que hemos hecho en cada uno de los colegios de nuestra comuna y eso yo creo que es simplemente hoy día devolver dignidad a nuestros estudiantes y a la forma de hacer educación en la ciudad. Tenemos un proyecto educativo claro, tenemos una visión de lo que queremos de la educación y eso hoy día lo estamos plasmando con nuestros equipos docentes, pero al mismo tiempo en la infraestructura que tienen nuestros colegios. Tras la ceremonia de inauguración del año escolar 2018, los alumnos de la Escuela Limachito comenzaron de inmediato a utilizar las dependencias que fueron mejoradas, como salas de clases, baños, sala de profesores y patio interior. El escenario, el piso, las salas, el baño. El piso, la sala, el escenario, eso y todo lo demás, y el baño. Este mejoramiento de la infraestructura no solo busca que los alumnos y profesores tengan mejor desempeño en sus actividades diarias, además potencia una conexión entre los proyectos y los sellos educativos de la comuna. Haciendo una conexión entre el proyecto educativo, los sellos educativos, mejorando las tecnologías, ya muy pronto vamos a inaugurar las salas de computación de todos los colegios, en una proporción de un computador por un niño, porque ¿qué es lo que queremos para Limache? La mejor educación para nuestros niños y que las familias estén felices con lo que se esté entregando acá. Para este año 2018, la matrícula en establecimientos educacionales aumentó a 3.092 alumnos y además el municipio de Limache realizó una inversión superior a los 41 millones de pesos para la adquisición de útiles escolares para los 10 planteles de su administración. Bien, y por último les contamos que reconocimiento a dirigentes sindicales y llamado a una marcha por el centro de Valparaíso son parte de las actividades con que se comienza a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, iniciándose una serie de actividades en la región, como ocurrió en Valparaíso, con el Encuentro Regional Mujer y Trabajo 2018, en que autoridades reconocieron la labor de dirigentes sociales y trabajadoras. Que tenemos que seguir luchando por ir mejorando ya sea la calidad de vida de los trabajadores, de sus familias, mejorar las negociaciones colectivas. Por ejemplo, nosotros trabajamos por propinas, somos en Paiqui y nos discriminan aún más por no tener realmente contrato. Entonces, de repente tener toda esta información nos ayuda al momento de que nos quieran pasar a llevar. Por un cambio cultural que se ha instalado en nuestro país, en buena hora, ¿cierto?
es una mujer mucho más empoderada, una mujer mucho más consciente de sus derechos, de su rol en la sociedad. Una distinción a dirigentes que hoy encabezan diversas organizaciones sindicales durante este encuentro en que informó sobre los avances en materia laboral para las mujeres. Juntamos para conmemorar dos cosas, los derechos laborales que avanzaron y por supuesto también con una mirada inclusiva, integradora y de género que puso al centro compromisos como la campaña regional contra el acoso laboral. Al menos logramos visibilizar que existe un Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y que las problemáticas que tienen que ver con la vulneración de los derechos de las mujeres hoy día tienen una institución que se hace cargo de ello. El sentido es poder reconocer a las mujeres dirigentes de nuestra región que han estado trabajando permanentemente representando a sus asociados y asociadas. Por otra parte, y en el mismo ámbito de la conmemoración de este día, representantes de organizaciones feministas llamaron a una marcha por los derechos de la mujer por el centro de Valparaíso por la tarde de este 8 de marzo con el objetivo de expresar la lucha contra las diferencias, abusos y violencias. Bueno, conjunto con la coordinadora Ni Una Menos, nosotros hacemos el llamado a marchar este 8 de marzo. Es importante que el movimiento de mujeres se ponga en alerta, que podamos conquistar nuestras demandas históricas con respecto al aborto, con respecto al derecho al igual trabajo, igual salario. La movilización que se sumará a un movimiento feminista mundial que busca visibilizar la desigualdad de derechos que afecta a las mujeres, tanto en lo laboral, educacional y sociedad en general. Sí, sabemos que usted nos sintoniza y nos prefiere todos los días, pero cuando no esté cerca de su pantalla, del televisor o aquellos que tal vez nos tienen los servicios de BTR, usted puede contarle que estamos en www.quintavisión.cl. Allí podrán encontrar toda nuestra programación que incluye las noticias actualizadas de la región. Además, infórmeles que pueden revivir ediciones anteriores o utilizar la señal online y ver nuestros programas en vivo. Así también puede hacerlo en el fanpage del canal Quinta Visión Televisión. Si no han estado allí, les dan un me gusta previamente. Pueden comentar las informaciones, ser parte de ellas, compartir las noticias de su interés o bien contactarse con nuestro departamento de prensa. Recuerde fanpage Quinta Visión Televisión. En nombre de todo este gran equipo de técnicos y profesionales, agradecemos la sintonía que ustedes nos entregan. Viene el informe del tiempo y los indicadores económicos. Gracias. Con el auspicio de IST, especialistas en prevención, BTR, vívelo hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Te quiero grande, te quiero nuestro, te quiero amigo, te quiero en serio, te quiero amplio, te quiero cierto. Te quiero cerca, te quiero nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido Puerto.